Muchísimas gracias, buenos días. Bueno, cuéntame un poquito de cuál es el balance de lo que ha sido esta jornada de hoy. Bueno, la verdad que positivo, muy bueno, pero me quedo sobre todo con la palabra de los entendidos. Cuando viene Ana Castillo, que es ingeniero agrónomo, y te dice que gratamente sorprendido con lo que se ve, entonces ahí uno sabe que está en el camino correcto. Más allá de que tenemos a Luis González, que es el coordinador nacional agropecuario del INR y recorre todo el país, y estuvo hace 2 semanas acá y nos dijo que lo que se está haciendo acá va por muy buen camino, que está espectacular. Entonces, claro, eso nos pone muy contentos. ¿Cómo reacciona el preso aquí, el privado de libertad, cómo reacciona ante esta propuesta? Muy bien. Muy bien. Lo que yo quiero destacar es que aquí hay un trabajo de equipo muy importante. Hay muchas personas, y cuando digo muchas personas, más allá de las autoridades que están apoyando y que hicieron posible esto, los privados de libertad están muy comprometidos, y los funcionarios que trabajan día a día con los privados de libertad también están con mucho compromiso. El tema es no solo el trabajo físico, sino también el trabajo mental que se hace con ellos, ¿no? O sea, ellos saben que esto va a terminar en un comedor municipal. Ellos saben que esto va a terminar en el plato de alguien que realmente lo necesita. Y otra parte va a terminar en el plato de ellos mismos o de otros privados de libertad, porque tenemos la unidad 13 acá a 100 kilómetros con mil personas privadas de libertad y tienen una hectárea para plantar. Nosotros acá tenemos un poquito más y bueno, apostamos a que lo producido acá termine en varias ollas. Claro. Leslie, importante el hecho de poder hacerles entender esa situación y además darles herramientas para el futuro, porque ellos seguramente aprenden también de un oficio, crean el hábito de plantar, tienen el contacto con la tierra y de producir, que eso, digo, es indudablemente clave para la rehabilitación de las personas. Sí, tal cual como lo decís tú, como dijiste tú. O sea, todos esos factores son súper importantes, pero el destaco que el discurso es diario, la motivación tiene que estar diaria. Vos no le podés decir eso a la persona privada de libertad, que si trabaja acá va a ser solidario con otra persona y que a su vez va a generar un hábito. No, es todos los días, en los descansos, a la hora del almuerzo, y dialogarlo con ellos, ¿no? Dialogarlo con ellos y ustedes saben para dónde va esto, ustedes saben a dónde va a terminar esto. Y ahí es como, de alguna forma, reafirmar el compromiso. Hoy debe ser un día clave, importante, porque es el día de la cosecha. Se ha cosechado una muy buena cantidad de productos y esta situación de cosechar lo que ellos comenzaron con una semillita debe ser importante, removedor para ellos. Sí, por supuesto. Estamos empezando con la cosecha. Esto recién empieza. Yo creo que nosotros, como lo hablaba con Ana y con las docentes que puso la intendencia, el grueso de la cosecha es en marzo. En marzo es donde nosotros no vamos a dar abasto acá, si Dios quiere, levantando el fruto de todo el trabajo de ellos. Y la verdad, ellos están muy contentos con eso. Sí. Bueno, felicitaciones por el trabajo. Bueno, y en marzo seguramente volveremos a ver cómo ha seguido la producción. Ya tenemos los datos y números de lo que ha sido la producción inicial. Felicitaciones por todo ello y bueno, ya seguís. Bueno, muchísimas gracias y la verdad que sí, quiero destacar el apoyo de la intendencia, que como le decía una colega tuya recién, fuimos a golpear las puertas de la intendencia y a hablar con Valentín y cuando llegamos ya le dijimos, tenemos la mano de obra y tenemos la tierra, pero no sabemos nada, no tenemos los conocimientos, no tenemos la semilla, no tenemos las herramientas, y Valentín dijo, se puede hacer, vamos a hacerlo. Y encontramos una puerta abierta del otro lado y la sinergia que se generó entre las dos instituciones está haciendo posible esto.